es Karina Isabel Cuevas Luna, soy jefa del Departamento de Admisibilidad de Atención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Bueno, esta tarde se encuentran en las oficinas del Ministerio Público de la Agencia Investigadora por el caso que ha suscitado aquí en Álamo, Veracruz, una amenaza hacia un compañero periodista. Sí, bueno, en este caso nosotros, cuando tuvimos conocimiento de los hechos, nos pusimos en contacto con el periodista Gil Cruz Ambrosio, que es el director de Notivisión, para ofrecerle obviamente los servicios del organismo. Como se lo manifestamos, o sea, nuestro organismo, que es un organismo autónomo, tiene tanto facultades para poder promover medidas de protección en contra del periodista que se encuentre o que considere que se encuentra en riesgo, así como también dar en un momento dado asesoría, acompañamiento para la presentación de la denuncia, que ese era el caso, ¿no? Hablé con él hace algunos minutos en las oficinas de Notivisión y él me comenta que independientemente del acompañamiento que se le está proporcionando, también le gustaría solicitar medidas de protección, porque obviamente se siente en riesgo, aparte de él, pues sus compañeros periodistas, ¿no? Entonces, en este momento ya se requisitó su solicitud de medidas de protección. Contamos con un término de 3 días hábiles para emitir si se otorga o no la protección del organismo y obviamente se le notificaría por escrito, ¿no? ¿Cuántos casos han existido similares a los de el compañero Gil Cruz en la zona norte del estado? Al norte del estado, bueno, sí hemos tenido algunos casos. Obviamente por cuestiones de confidencialidad no puedo proporcionarles nombres, pero sí les puedo decir que de hecho el día de ayer precisamente estuvimos en Tempual. Pasamos también aquí a... No son las mismas circunstancias, obviamente, pero sí solicitudes de intervención realizadas a la Comisión Estatal, ¿no? Entonces sí se trasladó el día de ayer un visitador a la ciudad de Tempual, posteriormente pasó aquí a Álamo, pero bueno, el director no se encontraba, pero desde ayer nos estamos poniendo en contacto con, en cuanto tenemos conocimiento, la comisión es un organismo que no podemos desafortunadamente actuar de oficio. Eso es algo que creo que todavía se ha tomado a mal, ¿no? Es una cuestión que quedó así tanto en la ley y en el reglamento que nos rige. Nosotros actuamos a petición de parte. Lo que sí les puedo decir es que en cuanto tenemos conocimiento de alguna situación de riesgo, de amenaza en contra de un periodista, inmediatamente tratamos de contactarlo. No ha habido casos en los cuales obviamente el primer contacto es vía telefónica, donde nos han manifestado que pues agradecen el apoyo, pero no desean la intervención del organismo, ¿no? Entonces, obviamente, también tenemos que ser respetuosos en el sentido de que pues si ellos no quieren que nosotros intervengamos más allá, pues no podríamos actuar y estar solicitando, sobre todo porque es información confidencial que ellos tendrían que estarnos proporcionando, ¿no? A veces también entendemos que a lo mejor por ese motivo es que no desean que nosotros podamos intervenir. ¿En este momento ya interpusieron la denuncia en contra de quién? No. Al parecer, bueno, lo que nos había comentado el periodista es que, bueno, teníamos la cita a las 6 de la tarde para presentar la denuncia, pero bueno, nos informan que no hay persona ahorita para que nos sería quien resulte responsable. La denuncia sería en contra de quien resulte responsable. Bueno, no hay un señalamiento. ¿Se puede hacer esta denuncia en la ciudad de Jalapa? Es lo que el ofrecimiento que le acabo de realizar al periodista, en el sentido de que nosotros nos podríamos llevar, en este caso, bueno, de manera personal me la podría llevar, podría presentar yo la denuncia en la Fiscalía Especializada y obviamente fijaríamos fecha para que la ratificara. De igual manera le estoy ofreciendo, en caso de que él tuviera que decida que se presente allá, pues que nosotros lo apoyemos con la cuestión del traslado a la ciudad de Jalapa, ¿no? Porque bueno, la idea era presentarla aquí, ratificarla aquí para evitar que tuviera que trasladarse, pero en virtud de que bueno, no hay ahorita quien nos pueda recibir la denuncia, pues ese sería el ofrecimiento que podría.
revisar. Los casos que han atendido es únicamente para los reporteros, para los representantes de los medios de comunicación, o también han atendido casos para sus familias. Sí, hemos atendido casos para la familia. Sí. También hay en apoyo. Sí, o sea, el organismo sí ha brindado. Tenemos diferentes, por decirlo de alguna manera, facultades en cuanto a medios de protección hacia el periodista y obviamente hacia sus familiares, ¿no? Porque tenemos un caso específico en el cual sí nos pidió, ¿no? Independientemente de que yo me siento en riesgo, siento que mi esposa, mi hijo también pudieran estar en riesgo y en ese sentido se les está apoyando. Y en caso de, desafortunadamente, hay un periodista desaparecido en el cual la familia se acercó a la comisión, se le ha brindado asesoramiento, acompañamiento a la agencia del Ministerio Público. De hecho, por acciones de la comisión se creó un grupo especial de búsqueda, se le está apoyando a la familia, ¿no? Independientemente de las acciones que pudiéramos emprender para ver la cuestión legal y demás, ¿no? O sea, también se les ha brindado, claro que sí, a los familiares también. Como representante de la dependencia, ¿cuál sería el mensaje que tiene usted para los compañeros periodistas locales? Definitivamente yo les digo que se acerquen con nosotros. Yo sé que desafortunadamente, como somos un organismo de reciente creación, todavía hay muchas expectativas sobre lo que podemos ofrecerles, ¿no? Te repito, no nada más es apoyo en cuestión de medidas de protección. Hay una amplia gama de otras cosas que podemos hacer. Hay medidas de atención en cuanto a otro tipo de solicitudes, en cuestión de gestorías, que ustedes requieran algún trámite, que a lo mejor... ¿Cuándo se formó la comisión? Bueno, la comisión como comisión técnica ya fue el año pasado. 2012. Nosotros entramos en funciones en este año, en enero del 2013, y bueno, hasta el día de hoy, por lo que respecta a mi departamento, porque hay una dirección jurídica, llevamos atendidos 63 casos. 63 de periodistas. Casos. Eso sí lo puedo decir. Muy bien. Que obviamente no son únicamente medidas de protección, como le decía hace rato, claro. Tenemos algunas otras solicitudes de atención, gestorías. El número que yo le estoy proporcionando ahorita es únicamente de admisibilidad y atención. Hay una dirección jurídica que también está ofreciendo apoyo legal a los periodistas, pero en este momento no podría dar. ¿Este organismo es independiente del gobierno del estado? Somos un organismo autónomo. Obviamente sí. Hay, todo el mundo dice, ¿quién te da tu dinero? ¿No? El presupuesto, sí. El presupuesto sí es otorgado por el Congreso del Estado, pero somos un organismo autónomo. Muy bien, muchísimas gracias.